Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Juventud, del Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo participó este domingo en una Eucaristía oficiada por el Obispo Auxiliar Faustino Brisman, y en la cual la pastoral juvenil deploró la falta de oportunidades para la juventud dominicana. Asimismo, condenó las dificultades que estos enfrentan para acceder a un primer empleo. El alto índice de desempleo, unido a la odisea que pasan los jóvenes para emplearse por primera vez, debido a que se les exige experiencia en empleos que no han tenido, estas condiciones llevan a nuestra juventud a decepciones profundas, lo cual se traduce en depresiones severas. Hoy por hoy, la mayoría de nuestros jóvenes tienen un deseo inmenso de salir hacia adelante. Sin embargo, sus líderes se ven afectados por el desinterés de los mayores. La Eucaristía fue celebrada en la Catedral Primada de América y la misma asistió el ministro de Deportes, así como funcionarios del Ministerio de la Juventud.